¿Qué tal, amigos de este su canal Alcarrizos Digital? Como siempre les digo, honradísimo de poder conversar con ustedes. Miren, como dice un dicho popular, comenzando, iniciando por el principio, que es una redundancia, porque por el principio es que hay que comenzar, pero bien, se dice así. Miren, dos términos en el titular de este contenido: OPA y Rémora. Muchos de ustedes es posible que conozcan los términos, pero otros no. Qué bueno que lo aclaremos. Miren, OPA en Colombia, Panamá, Uruguay, Argentina y aquí mismo significa tonto, idiota. Y ese no es el interés de ofenderles a los PRMistas y por ende a mí mismo, que fui de lo que voté por Luis Abinader. Pero realmente fueron muchos OPA entre los que me incluyo. Bien, por esa parte. Rémora es conocido también. Voy a poner para que lo lean, para que se den cuenta más o menos qué es una rémora, para luego yo pasar a explicar las rémoras que están gobernando con el presidente Luis Abinader, que no buscan más que estar subido en el palo. Esas son las rémoras. Debo decirle algo, porque es posible que muchos me vean como opositor. No, yo no soy opositor, pero como las focas, no voy a aplaudir todo lo que haga mi señor presidente desde el gobierno, porque alguien tiene que decírselo. Y yo estoy entre esos que dicen las cosas. Bueno, miren, por ejemplo, para que en el 2024 haya un cambio, es mejor que siga Abinader con todo y rémora, porque es mejor, es así. Volver atrás a Danilo, a Lionel, eso sería catastrófico para este país. Ahora bien, como le he dicho que salí de la trampa, ustedes, los OPA, que vayan en el 2024 a que siguen en poder Luis Abinader, sería lo aconsejable, porque no vale la pena volver hacia atrás. Sí. Eso está claro. Pasemos ahora a que ustedes mismos vean, por ejemplo, este significado para que ustedes entiendan por lo menos lo que le quiero decir. Léanlo ustedes mismos ahí para que ustedes entiendan. Y entonces yo le explico algo más. Léanlo. Creo que lo leyeron, o si no, le dan un poco para atrás y leen lo que no entienden bien. Ahora veamos lo que yo entiendo que son rémoras en este gobierno, que siempre han estado pegados del que está. De esa gente, lamentablemente, mucho no se puede esperar. Por ejemplo, miren. Primero vemos al presidente, naturalmente. Luego le sigue Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio. Buen legislador, fue muy productivo, pero el 2016 él apoyó a Danilo Medina como reformista. No basta ahora, señores, con que él seguramente en el PRM, ¿por qué? Sigue siendo la misma cosa. Una rémora, lamentablemente. Al lado de esto vemos al señor Samuel Pereira Rojas,
Este señor es sobrino de René Rojas Canaán, senador de Salcedo. No es nada que él sea su sobrino. No. También este señor es sobrino de Juan Bautista Rojas Tabar, aquel secretario, primer secretario de Estado de la Fuerza Armada de Leonel Fernández. Miren, son gente que vienen hace mucho dando paz. Además, este señor Pereira Rojas Samuel fue de la gente que tuvo ligado al soborno de los tucanos de 3.500 millones de dólares. Pero él fue sacado del expediente porque es un hombre del sistema, un hombre que está pegado, pero ahora es el administrador del Banco de Reserva. Qué bien, son rémora. Finalmente vemos a Robertico Salcedo. No hay nada ni mucho que decir. Ustedes lo conocen. Ahora es PRMista. Juramentado en el PRM. Igual que Ito Bisonó. Entonces, lamentablemente, como dije, así no se puede. Así no se puede. Vamos a estar en lo mismo. Y por eso insisto y repito. Señores, no vale la pena seguir en la misma trampa. No, así no. Así no se puede. Señores, gracias. Hagan su comentario. Siempre le digo lo mismo. Necesariamente no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero hagan su comentario. Es su derecho, como yo tengo el mío. Siempre respetando a los demás. Vamos también a finalizar viendo algo que dice Guido Gómez y Ramón Alburquerque, que tiene mucho que ver con este tipo de cosas que se están dando lamentablemente en el PRM. Será pues hasta la próxima. Gracias. La lucha política, cuando garantiza la retribución al esfuerzo electoral, llena de satisfacción a los activistas y dirigentes, pero también provoca una lesión irónicamente olvidada, la obligación de asociar la victoria en un acto de inclusión y oportunidad a los tradicionalmente excluidos. Y es que la fuerza electoral victoriosa hace 2 años proviene de un partido estrechamente vinculado a los sectores populares. Y estos no pueden ser olvidados bajo argumentos excluyentes y distantes de la realidad. Quiero decirlo con la franqueza que me caracteriza: las inexplicables y malditas exigencias del currículum y del perfil representan modalidades molestosas y que incomodan. Y yo le pregunto a ustedes: ¿a quién de ustedes le hablaron de currículum cuando tenían que salir a buscar los votos para el triunfo en los barrios y los callejones del país? Y a decir verdad, la gente nuestra está cansada de ver tantos enemigos disfrutando de espacios en el tren administrativo. ¿Acaso los nuestros terriblemente insatisfechos tendrán el mismo entusiasmo para la campaña del 2024? Todavía estamos a tiempo. Saludos, pueblo dominicano. ¿Por qué se formó el PRM? Bueno, porque parecía que había aquel partido, Partido Revolucionario Dominicano, de tantas glorias, que había cumplido su rol histórico, puesto que por un movimiento de dinero y de fama y de nombradía comprada, un dirigente con un grupo llegó al poder y vendió el partido al Partido de la Liberación Dominicana y al gobierno,
contrariando los intereses de la militancia, de los dirigentes medios y de los dirigentes altos. Y parecía que la voluntad de aquel señor y su grupo era lo único posible dentro del partido. También se consensuaron Leonel Fernández y Miguel Vargas, las altas cortes y el Tribunal Superior Electoral le había cantado 36 sentencias en contra de quienes alegábamos que había que respetar los mecanismos democráticos por los que luchó José Francisco Peña Gómez y estas masas nacionales que lo han dado todo por la libertad, por la democracia y por alcanzar un nivel de vida digno. Bueno, por eso planteamos, hay que crear un partido. Fuimos donde el doctor Hugo Tolentino Dip, que nos apoyó, pero ninguno de los otros dirigentes entendieron el proceso. Nos recriminaron, pero cuando le dijimos cuál es su solución, no tenían. Y ahí está el Partido Revolucionario Moderno. Los dirigentes en los barrios, en los campos, en las montañas, la gente humilde trabajó hastiado del PLD para llegar al poder. Pero sin embargo, un día se le dijo ya en el poder que no tenían currículum. Y desde entonces ha funcionado más el olvido, la vejación, y cuando consiguen un empleo muchas veces es su jefe y casi siempre es un PLDista. Es la primera vez que un general despide su tropa habiendo triunfado para quedarse con la tropa del general derrotado. Esto no es correcto. Seguiremos defendiendo, como se dice, la gente de abajo. Los popis no son los únicos que tienen derecho. Esa gente humilde que lo dio todo tiene tal vez más derecho. Y en un partido que se respete, quienes más derecho tienen son los que más sufren y los pobres, porque la democracia se hizo para alcanzar la felicidad para todos. Seguiremos explicando los problemas del Partido Revolucionario Moderno.